ser nazareo. Antes de eso, permíteme una corta, antes era repaso de los cuatro santos. Ahora les voy a dar una introducción a los santos. Y tiene que estar preparado. ¿Qué fue? Un mensaje que me dio mi hermano. Uy, si los mensajes antes no fue caramelo, esto no es santo. Tiene que estar atento al canon. Antes de entrar en la introducción, quiero dar unos versículos que leamos. Vamos a leer Mateo 19. Es un largo porción, pero no vamos a leer todo. Usted lo nota y lo lee después. Mateo 19, de 16 a 22. Pero no vamos a leer todo eso por causa de tiempo. Esta es la historia del joven rico. Y este joven rico viene a Jesús y dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Y luego. Jesús le dice, haga tu derecho a ver. Y él, todo el proyecto desde el momento. Jesús le responde, yo quiero que solamente leamos hoy la respuesta. Usted lo anota, va a anotar, capítulo 19, del 16 al 22, pero solamente vamos a leer el 21, vamos a leer el versículo 21. El 20 de Jesús dice, y le dijo, todo esto le he guardado desde mi juventud. ¿Qué más hay? Luego Jesús le hace esta respuesta. ¿Qué? ¿Usted lo tiene ahí? Ya no tomo todo esto de parte de Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, viene como viene, y para los pobres, y tendrás tesoro en cielo, y ve y sigue. Bueno, ahora vamos a leer rápidamente en Marcos. Marcos, capítulo 10, es la misma historia, pero aquí nos dice otro asunto que necesitamos hoy. Marcos, capítulo 10, del 17 al 21, pero vamos a leer solamente otra vez el 21. Vamos a leer el versículo 21. ¿Qué dice el 21? La introducción comienza así. A veces nosotros nos sentimos muy buenos. Yo estoy bien. Llevo tanto en la vida que no sé, yo hago esto, salgo predicando el evangelio. Yo estoy en su música, yo soy uno de los predicadores principales, estoy pastoreando a cuánta gente, a este, a aquello y todo. Estoy en este equipo, en aquel otro equipo. Pero mira la pregunta de Jesús. La pregunta es: si quieres ser perfecto. Muchos estamos en nuestra parte, aquí estamos activos en uno o más servicios espirituales. No quiero hablar de los servicios espirituales. ¿Cuántos estamos en uno o más? Bueno, creo que los pastores vienen alrededor, hay muchos aquí que no están involucrados en nada. Hermanos, si usted quiere que los jóvenes crezcan vida, usted tiene que involucrarlo, no en un servicio con usted. Un servicio de la iglesia. Usted tiene que conectarlos al cuerpo de Cristo. Tiene que conducirlos a eso. Si no, hermano, ellos jamás van a hacerlo. Pero aún nos queda otra vez, porque estamos en un servicio. Levanta la mano, levanta la otra vez. Ahora, ¿cuántos? ¿Aquí la mano ahí? ¿Cuántos que estamos nos consideramos perfectos? Aquí la mano.
Otra lectura. Pero la Biblia dice así: sé perfecto como su padre es perfecto. Quiere decir, hermano, aún nos falta algo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces estamos corriendo contentos con lo que hemos hecho. Pero el Señor está diciendo: cuidado, aún te falta. Nunca, nunca se pone complaciente con lo que has logrado, con lo que has hecho, con lo que estás haciendo. Tienes que ponerse delante de Dios y decir: Señor, ¿qué me falta? Voy a decirte una droga curiosa. Hemos hablado de la droga, ¿un día tengo el ejemplo? A veces usted no está afectado por la droga. Pero aquí una droga, no sustituye. ¿Sabe cuál es? La droga de la autosatisfacción. Oh, no predico, no todos los hombres dicen: ¡wow! Entonces yo puedo ver la hermana y dice: ¡oh, esta maestra! ¡Me llamo! ¡Ah! ¡Hermano, yo soy un afectivo! Ya estoy con la droga de la autosatisfacción. Mientras yo tengo la droga, el Señor está diciendo: ¿dónde va? Porque me escucho. Porque estoy drogado por la autosatisfacción. No te pongas contento con lo que has logrado hasta ahora. Usted necesita no decir antes, sino decir: Señor, que me falta, porque no soy perfecto. Decir que no soy perfecto no es para decir: ah, no soy perfecto, no me juzgue. Nadie es perfecto. No, pero la Biblia dice ser perfecto. Y no dice ser perfecto. Yo me voy a anhelar que soy perfecto. Y mientras yo no soy, es porque algo me. ¿Algo me? No me gusta decir eso, ¿sí? ¿Algo me? No me gusta reconocer que algo nos falta. ¿Sí o no? Tito ahí, otra vez. Este pobre Tito se puso aquí directo. No me gusta reconocer algo nos falta. No nos gusta hacer hojas de vida para Dios. Y ponemos la hoja de vida todo lo que yo soy o que no soy capaz de hacer. Y yo digo: Señor, aquí está mi hoja de vida, mi currículum vitae. Te conviene usarte, Señor. Quiero poner tus cualidades. Y el Señor está diciendo: algo te falta. Mientras usted y yo encaprichados en lo mucho que hemos logrado, estamos ciegos a lo que nos falta. Y eso que nos falta lo necesitaremos para ser aprobados en aquel día. Él no va a juzgarnos por todo lo que logré. Él va a juzgarme por lo que me faltó y no alcancé. Ay, pero eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Solamente determina una decisión. Hoy tienes que estar consciente, me falta. Miguel, cuando voy a poner esa pereña, no vuelve como el chacho. Viene el chacho para pereña. No, diga: Señor, aquí viene uno. Señor, me falta mucho. Ayúdame, Señor. Rodrigo, que está teniendo algún avance en su zona, cuidado, Rodrigo, que considere que ha logrado, tiene que siempre estar presente: Señor, me falta. Porque aun cuando muchos se permiten salir de ese ter y regresaron a su localidad y fracasaron, porque regresaron sobrados, con una actitud de que ya somos. Estaba lleno de faltas.
cuando empezamos a exponer sus faltas, no aguantamos. En ninguno de ustedes que le esconde las faltas, hermano, las faltas, si usted lo ve, lo lleva a decir, no, tengo que llevar a ser perfecto. Yo le he visto a los músicos. Ay, hermano, pero a veces yo me río cuando un siervo trata de cubrir músicos. Todos se creen de hombre. Todos saben cuando han dado una salsita, ay, lo perdido. Ninguno acepta una corrección. Bueno, eso es un virtud. Y luego decir, el que acepta la corrección está en camino a la perfección. Amén. No se drogue con la autosatisfacción. Este hombre estaba drogado con la autosatisfacción. Él se sentía bien. ¿Qué quería él? Él decía, Señor, aunque me falta, ¿cierto? Le preguntaba eso. ¿Pero qué quería oír el Señor? Él quería oír esto. No te preocupes, estás bien. Bien. Eso es lo que él quería. Y cuando Jesús le dijo, algo te falta, ¿cómo así? Yo toda la vida, yo guardé los mandamientos y todo, yo estoy bien. Tú me dices que me falta, y lo que le faltaba no quería entregarlo. Vende todo lo que tengo. Y venga a comprar la perla de gran precio conmigo. Y toma el crucifijo. Él lo hizo. Porque él estaba drogado con la autosatisfacción. Autocomplacencia. Yo estoy bien. ¿Hoy usted se siente bien? ¿Se siente bien? ¿O siente que le falta? Javier, usted debe tener la sensación, oh, Señor Fabio. Necesito más de ti, mi falta. Necesito más aceite, mi falta. Señor, necesito más ejercicio, mi falta. Señor, muéstrame qué me falta. Último versículo aquí, quiero que lea. 1 Corintios 5:9. No, vamos a leer solo 9, pero el contexto es 9 y 10. El 10 habla del tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 habla del tribunal de Cristo. Y yo quiero que lea lo que lee antes. Quiero hablar de la segunda del tribunal. ¿Qué dice 2 Corintios 5:9? ¿Cómo es la última parte? Se ve el anhelo de los que tienen radiante expectativa, los que tienen la radiante confianza y expectativa. El anhelo de los que están corriendo para seguir el bien de Cristo. Señor, te quiero ser agradable. Quiero agradarte. Quiero agradarte. Mucho tengo mucho de decir. Esta es una gran petición. Mi celular, mi iPad, mi iPhone, y eso no es pecado. No es pecado que digamos de protección. El problema es que dentro de esa lista es curioso. No hay el deseo de ser agradable. Eso es una lista de cosas. Y dentro de esa lista, no sé cuánto tiene en tu lista. No hay uno que dice, Señor, ¿mereces o no mereces? Quiero ser agradable. ¿Usted tiene ese anhelo? Pedimos más.
marido, tengo mujer, tengo casa, carro y beca, celular nuevo, computador nuevo, iPad nuevo, viaje a no sé dónde, siempre he soñado con viajar a no sé dónde. Pero dentro de su grandeza, no hay ni siquiera uno que dice, Señor, quiero serte a nadie. Bueno, que entendemos mucho, tenemos razón, pero no estamos preocupados por ser agradecidos. Yo no es cuestión de ser tener razón, yo no es cuestión de ser cerrado, yo estoy bien, yo estoy bien. La cuestión no es si está bien, la cuestión no es ni siquiera si está en lo correcto. No es ni siquiera si tiene la razón, la cuestión es si Dios te aprueba o no te aprueba. Si es agradable o no es agradable. Hay cosas buenas, pero Dios no las aprueba. Un siervo del Antiguo Testamento usa, tocó el arca y Dios lo mató. Y su intención era bueno. Pero Dios no lo aprueba. Pero el cuento de ser correcto y correcto es cuestión de anhelar ser agradable. Ahora comenzamos ahora con este bloqueo. Y este bloqueo nos lanza algo que tal vez no hemos pensado. Nos lanza algo llamado el voto del Nazareno. ¿Por qué fue el voto de Nazareno? ¿Por qué no se estableció voto? ¿Votos generales, hasta votos materiales, votos de dinero? Y votos de su persona. Y el máximo de los votos del Antiguo Testamento se llama el voto de Nazareno. Ahora, ¿por qué Dios introduce un voto? El interés de Dios en todo el tiempo es tener un reino de sacerdotes. Dios desea tener un reino de sacerdotes. Dios desea que todos los sirvamos. ¿Cuántos pertenecen a su reino? ¿Cuántos tenemos que ser sacerdotes? Sin embargo, en el Antiguo Testamento, por causa del pecado del pueblo, en el asunto de los dioses adoraron a Baal, y peor, adoraron a Baal y lo llamaron Jehová. Hicieron un becerro de oro en medio del momento que Jehová los había rescatado. Moisés subió al monte para recibir más instrucción de Dios, y estos no aguantaron un poco de tiempo, ni aguantaron 40 días, y ya necesitamos volver a tener algo físico, hicieron eso. No sabemos de forma, pero resultado final de todo es que Dios quitó el sacerdocio del pueblo general y lo entregó en manos de una sola familia, la familia de Aarón. Y el cuidado de las cosas santas en las manos de Leví. Pero esa determinación no llenó el corazón de Dios. Porque Dios sabía, número dos cosas, Dios sabía que en ese pueblo había muchos que lo querían servir, que no eran de la casa de Aarón ni de la familia de Dios. Yo decía, ¿cómo robo a ellos la oportunidad de cumplir mi deseo, que es que todos me sirvan? Voy a dejar para ellos una puerta llamada en la salud. Además de esos dos elementos, que lo que él estableció, que era el sacerdocio de Aarón, iba a degradarse
Porque lo triste es esto. El hombre tiende a degradar todo lo que se le trae en la mano. Este dice. Vale. ¿De quién? Yo. Rafael. Bien, Rafael. Cuando usted se le entregó esto por primera vez, ¿cómo era? Era bonito, brillante, etc. ¿Cuánto llevó con esto? 2 años. Ahora está todo limpiado, todo sucio. Pronto se le va a sacar la mano. ¿Sabe por qué? No me voy a criticar, mira el suyo no es mal. ¿Cuántas veces has dejado caer el pobre celular? ¿Cuántas veces has puesto hasta el pie encima? Pobre celular, ese celular amado de Jesús. ¡Hombre, esa gente no me ama! Me tiran al suelo, me meten en el mundo loco. Porque lo que entra en la mano del hombre tiende a degradarse. Y Dios mío, no porque lo deseabas, que un día el sacerdocio se va a degradar. Pero Dios dejó ya la solución. Cuando el sacerdote, se degrade, voy a levantar a los nazareos. Amén. Voy a levantar a los nazareos. En el Nuevo Testamento, hermano, Dios manda a su hijo. Su hijo muere y resucita, ¿cierto? ¿Sí? A resucitar a su hijo, él llega a ser el Espíritu. Amén. Lo condiciona, impulsa a sus creyentes, lo resume a que se siente en el trono y derrama el Espíritu Santo. Amén. Y pone en marcha la iglesia. Amén. Aleluya. Ahí va a haber una iglesia. Amén. El Dios también de la iglesia es imagen de gran. Comenzó a levantarse. Luego Dios levanta lo que hemos podido llamar la restauración, el recobro. Y Dios también sabe que el recobro se si va a levantar. Lo que llevamos tiempo y lo que llamamos el recobro hoy, tiene que saber que se degradó. Porque lo que el hombre toca tiene gracia. Es un Apocalipsis 2 y 3. Dios hace un llamado. Amén. A él que desciende. Amén. A él que desciende. Amén. Ese llamado a los vencedores en sí es el llamado a los nazareos. Amén. ¿Quiénes son los vencedores? Los que tomen el voto de Nazareno. Ser vencedor no es un anhelo, no es ni siquiera un sueño. Ser vencedor es una decisión. Amén. Es entregarse a un voto sagrado. Voto sagrado es ilustrado por Por eso dije hoy es el día de la decisión. No más decir eso, no más. La vida de iglesia va a ser vencedora. Créeme. La vida de iglesia también se degrada. Al último, lo que va a caer a siempre de regreso no es ni la iglesia, ni es la vida de iglesia. Eso lo considero. Yo no estoy aquí criticando a la iglesia, la tenemos que seguir viviendo. Pero la tendencia es degradación. Todo lo que el ser humano toca tiende a degradarlo.
Por lo tanto, Dios necesita a los hoy en este valle de decisión. Quieren tomar juntos conmigo. Yo quiero tomar esto camino también. Quieren tomar el voto de Nazareo. ¿Hay algún Nazareo aquí? Si no queremos cumplirlo, no hay que cumplirlo, pero le voy a decir una secreta. No cumplir este voto va a ser casi imposible que usted sea vencido. No cumplir este voto va a ser imposible estar preparado en el voto. Porque la Biblia misma dice, porque la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado. La fuerza de esta época es tan fuerte que solamente cumplir el voto de Nazareo te salvará de esta era. En otra era podemos ir suave, pasivo. Como todos, que vamos entre los hermanos estamos seguros. Pero hombre, la fuerza de esta era de quien que no decida ser Nazareno se ha llevado en el corriente de esta. Créeme. No es suerte. Se dice, no es suerte. No es buena tarde, no es apellido, no es cuántos años llevo en la vida, es hoy, hermano, llevo 40 años. Eso no te va a salvar en ese día. No te va a salvar de corriente de esta vida. No te va a salvar. Para ser salvo de esta era, necesito tomar el voto de la salud. Ahora, ¿qué es el voto? Ahora vamos a hablar de manera cívica. Punto número uno. Bueno, primero, leamos el título de Mesalem. ¿Qué dice? Resulta, hermano, que este voto de Mesalem no solo te va a hacer vencedor a ti, sino que te hará una persona de valor en esos días. Recuerda, hermano, nos habló de que en aquel día, cuando él viene a arrebatar, él tiene cómo. ¿Y todo el ladrón viene para qué? Para sacar la basura. ¿Ahora han visto el ladrón que llega a casa? ¿He llegado para ayudarte a sacar la basura? A los jóvenes aquí no les gusta sacar la basura. La madre tiene que decir: no les gusta sacar la basura. Estos son los que están esperando que un ladrón llegue y le saque la basura. Ningún ladrón viene a buscar su basura. El ladrón viene cuando está deseoso. Y cuando un ladrón entra en su casa y no encuentra nada precioso, ¿qué hace? No, ellos hacen llanto a la casa porque están bravos. No hay nada aquí que valga la pena. E hicieron todo este trabajo de entrar aquí. Aquí no hay nada. Entonces, como no hay nada, lo van a arruinar todo. No, arruina. Uno está en todo que aquí no hay nada de valor. Porque cuando tú tienes algo que vale, él no se preocupa de buscar el resto. Él quiere salir con los valiosos. Un día, si no viene un morador, él quiere llevar las cosas valiosas. Amén. Lo que vamos a ver hoy, te confío.
dignidad en persona a Dios. Amén. ¿Quiere aumentar su valor? Amén. ¿Quiere tener un valor que atraerá a aquel que viene como ladrón? Él no es ladrón, porque todo lo que va a llegar es suyo. Le pertenece. No es un ladrón, el ladrón que está llevando lo que no es él. Pero este viene como ladrón, solamente viene en secreto. Él no viene para robar nada, porque lo que él va a tomar, ya le pertenece. Amén. Él más bien no va a llevar nada que no le pertenece. Si toda la vida usted permaneció en tu propia mano, él no te va a llevar porque usted nunca se entregó a él. Pero no, eso pertenece a México. Eso pertenece a José. Yo voy a dejar. No quiero nada de José. No quiero nada de Miguel. No quiero nada que pertenece a Manuel ahí. Porque ellos son los míos. Ustedes vienen buscando lo que tienen. No solo lo que fue comprado por él, sino lo que fue entregado a él. Él compró a todos. ¿Cuántos de aquí fuimos comprados con la sangre de Dios? ¿Cuántos de los comprados nos hemos entregado a él? Entregarlo a Dios, ¿qué es consagración? Consagración no es entregar algo tuyo a Dios. Dios no quiere nada tuyo. No tiene nada que le valga a nada. Lo que consagración es reconocer que Él ya te compró. Tú le perteneces. Y tú sueltes de su mano lo que es ya de Él. Y retiras tu mano de eso. No tiene nada que decirle a Dios. Lo que decirle a Dios es lo que Él compró. Y eso le pertenece. Debe decir que usted y yo reconocemos, nos contamos que eso le pertenece. Y que tú quitas tu mano encima de lo que le pertenece. ¿Será que Manuel David reconoce que él pertenece al Señor? Y está dispuesto a entregarle al Señor lo que le pertenece y quitarle la mano de sus consagraciones. Diego, ¿usted está dispuesto a entregar a Dios todo lo que le pertenece? ¿O todavía está aceptando de entregarle a Dios lo que usted cree que Dios necesita? El otro es más allá. Es un voto que nos hará de valor en esta época. Amén. ¿Quién quiere decir de valor en esta época? Amén. Mientras más valor adquieres, más alimento el Señor tiene para llevar. Amén. Joven, empieza a decir: ¡Uy, demasiado joyas he llevado! ¡Voy a recoger mis joyas! Amén. Y viene corriendo a recoger las joyas. Porque son de valor para él. ¿Qué va a hacer que ustedes lo hacemos de valor? El otro de Nazaret. Primer punto entonces.